Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este libro tan original de la editorial Tierra de Mu, escrito por Susana Isem e ilustrado por Leire Salaberria. Se llama El juego de Dime Digo. Dime qué te pasa, que yo te escucho. Recomendado para niños y niñas a partir de 8 años de edad en adelante. Se trata de un recurso perfecto para las aulas, ya que es un libro que da pie al diálogo compartido, a la comunicación grupal y, sobre todo, un concepto básico que en ocasiones carece de valor. Se trata del juego, una actividad placentera, necesaria y básica para los niños y niñas. Se trata de una herramienta para expresarse, escuchar y compartir en familia, en el aula o con tu grupo de amigos. Un completo manual realizado por la psicóloga y escritora Susana Isem, con un ingenioso juego para expresarse y comunicarse, ayudar en las emociones y autoestima, autoconocimiento y asertividad, empatía y habilidades sociales, comunicación y sobre todo bienestar. El libro contiene diferentes juegos, actividades, cuentos y reflexiones, metáforas, trucos y una gran guía para madres, padres y educadores. El primer manual para expresar sentimientos, comunicarse, abrirse y sentirse mejor con uno mismo. Algunos niños y niñas se cierran y no comparten sus sentimientos, preocupaciones, vivencias, opiniones. Sus padres, madres o personas cercanas pueden sentirse en ocasiones preocupados. ¿Y si le sucede algo? ¿Cómo puede ayudarle si no cuenta nada? Últimamente Osami, la menor de los osos, está triste y callada. A la vuelta del cole le preguntan qué le pasa, pero ella no contesta. Mamá Osa está muy preocupada, quiere ayudarla, pero no sabe cómo. Un día tiene una idea genial, construir el juego de Dime Digo. Como veis, un libro diferente y muy original. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo el enlace directo hasta ella. No olvides suscribirte en nuestro canal y seguiremos ofreciéndote novedades sobre el mundo de los juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.